Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme presentar a nuestros invitados. Con nosotros está don Fernando Martínez Dalmau. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Pues muy buenas noches a todos vosotros y bien, bueno, enfadado con el tema de la amnistía, lógicamente. Esto es imperdonable lo que se está haciendo con nuestra nación. Y lo segundo es con nuestro gobierno, ¿no? Una pandilla de traidores que lo único que se merecen es que estén fuera lo antes posible del gobierno porque están destrozando España. Pues con nosotros también está el señor Fran Trejo. Don Fran, buenas noches. ¿Qué tal, usted? Don Jesús Ángel? Buenas noches. Digo que hoy es verdad que es un mal día, es un día de la infamia por la amnistía, pero también es un buen día, ojo. Que hay una acción contra Pedro Sánchez, directamente de la Oficina de Conflicto de Intereses, que puede ser el final de este gobierno. No lo descartemos. Sí, la verdad que es bastante interesante, ¿no? Ha tenido que pasar bastante tiempo para llegar a este punto y que el Partido Popular, sobre todo, se haya decidido a interponer una demanda ante esta oficina, ¿no? Cabe recordar que el Partido Popular lleva la ley de su mano, porque estamos hablando de la ley de incompatibilidades de 31 de marzo del año 2015, que en su artículo 1 dicen las personas que están sujetas y sometidas a ellas, y en el 11C viene a decirnos cuáles son los motivos por los que tienen que por los que no tienen que apoyar determinadas decisiones que favorezcan a familiares o a ellas propias, con lo cual blanco y en botella leche. Pues amigos, efectivamente, Génova saca la bala de plata reservada a Begoña Gómez tras el envite a Ayuso. Esto acaba en la mujer del César. A ver si nos ponen la noticia. No, no, ahí la tenemos. Esto acaba en la mujer del César. Señor Margallo, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues cansado porque acabo de regresar de Estrasburgo, en donde hemos tenido una sesión plenaria muy, muy movidita, ¿no? Porque ayer hubo el debate sobre corrupción en España, todo el tema de las mascarillas, la vinculación venezolana, etcétera. Hoy nos hemos despertado para presenciar el pleno de la ley amnistía, que probablemente es el acontecimiento más grave por ahora que hemos presenciado, digo por ahora, porque la amnistía no es más que un paso más en un proceso de desmantelamiento de la nación y de descomposición de la democracia española. El siguiente paso será el referéndum de secesión, de una manera o de otra, que amenaza con acabar con la España que conocemos. ¿Cree usted que el paso que ha dado hoy el Partido Popular de poner una demanda ante la Oficina de Conflictos de Intereses es un paso que tenía que haber hecho antes, porque ya se conocía esto, o este es el momento oportuno? Es que no lo sé, no he estado entre telas de esta decisión, no sé cuál era la información que tenía el Partido Popular y en qué momento la ha tenido para argumentar que el presidente del gobierno debía haberse abstenido en una decisión adoptada por el Consejo por estar involucrada, presuntamente involucrada, su mujer. Si eso es así, es obvio que el presidente debía haberse abstenido. Y la denuncia responde, insisto, creo que tienen conocimiento suficiente en mi partido para saber que esta involucración era evidente y que debe investigarse qué es lo que ha pasado. Y si de verdad eso es así, pues es obvio que el presidente debió haberse abstenido. Lógicamente la ley le acompaña al Partido Popular en todo, porque la ley es muy clara. La señora Begoña Gómez no solo recibía prebendas, la patrocinaron su cátedra, sino otros eventos del Africa Center. Se reunió con el CEO en medio del rescate y a pesar de esto, el señor Sánchez toma la decisión de estar en el Consejo de Ministros y de hacer un rescate en trozos para que Europa no pueda controlarlo. Todo parece que la señora Begoña Gómez podría estar también haciendo tráfico de influencias, ¿no? Porque esto huele a eso.
Bueno, yo lo que sí le puedo decir, porque eso no me gusta hablar en estos temas de datos que no conozco, es que esto también es un eslabón de una cadena. Es decir, la vinculación del gobierno de Pedro Sánchez con Venezuela viene de muy lejos. Empezó con el rescate de una compañía aérea que se llama Plus Ultra, que tenía un solo avión, que tenía pérdidas acumuladas, estoy hablando de memoria, de 31 millones de dólares, que solicitó préstamos de distintos bancos e incluso del Instituto de Crédito Oficial, que le fueron denegadas porque a juicio de las entidades financieras a las que se le pidió el préstamo no tenían solvencia, y terminó con el rescate de Europa. Y en medio tenemos el episodio, el llamado Delcy Gate, es decir, la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen por sanción de la Unión Europea, aterriza en Barajas, allí la reciben Ábalos, a la razón ministro de Transportes, de Fomento, ya no acuerdo cuál era el nombre oficial, Coldo, que aparece en todas estas salsas, y un comisionista cuyo nombre no recuerdo. Aldama. Bueno, de ahí parece que se descargan unas maletas que no pasan ningún control, ni control de aduanas, ni control de seguridad, etcétera, que nadie sabe que contenían, aunque las informaciones que ustedes han ido transmitiendo es que transmitían que tenían dinero, puro y simple. De por qué venía ese dinero aquí, pues no se sabe. Hay quien sostiene que eso tiene que ver con la dificultad o la imposibilidad absoluta de las empresas extranjeras de repatriar beneficios o capital. Tenían enormes cantidades de dinero de allí que había que sacar. No había manera de hacerlo, estaba prohibida, y apuntan a que eso podría, en esas maletas podría estar ese dinero. La conexión con lo que pasa luego con Europa, con el préstamo, me parece que son de 435 millones, pues no lo sé, pero digamos que no es un incidente aislado lo que estamos hablando. Hay una conexión financiera importante que se remonta ya por lo menos a 2019. Ya por último, después de todo esto, después de que estamos viendo una de las mayores tramas de corrupción de la historia de España, donde están salpicados muchos ministros del gobierno Sánchez, secretarios de organización, la presidenta del Congreso, su mujer, etcétera, ¿usted cree que Sánchez tiene derecho a decir al señor Feijóo que tiene que dimitir a la señora Ayuso? No, vamos a ver, eso es un... Lo de embarrar el campo, o sea, es para, vamos a ver si señalando a otras personas logramos que esto se difumine y que al final la conclusión de la ciudadanía, que es tristísima, son todos iguales, lo cual desde luego aquí no hay equivalencia de ningún tipo. Y hay un tema que a mí me ha preocupado especialmente, es por qué los datos fiscales de la pareja de la presidenta de Madrid aparecen en los medios de comunicación. Es decir, ¿quién ha filtrado eso? Porque lo que sí le puedo decir, porque en mi reencarnación anterior ya era inspector financiero, es que la Ley General Tributaria prohíbe que se filtren los datos que están siendo investigados, una actuación administrativa que debe permanecer secreta, y lo mismo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si, como todo parece, la inspección vio por la cantidad que podía haber un indicio de delito y lo pasa a la Fiscalía. Es decir, que se utilice la Agencia Tributaria o la Fiscalía como un arma de guerra contra los adversarios es uno de los atentados y las fisuras más graves en un Estado de Derecho de la que nadie estamos a salvo. Es decir, si te quieren destruir mediáticamente, filtran unos datos que se repiten constantemente en un otro sitio y al final nadie sabe de qué estamos hablando. Lo que sí sabemos es que esos datos no se podían filtrar. Es decir, eso es la mínima seguridad y la mínima garantía de que los derechos de los ciudadanos son respetados. Aquí eso no se toma muy en serio, pero créanme que es muy serio, que puedas estar expuesto al oprobio público por filtración de datos que por su naturaleza son secretos. Eso es muy serio. En una democracia consolidada, eso es muy, muy serio.
Señor Margallo, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo Arrojado. Pues muchas gracias. Y le hablaré otro día como sea umbral de mi libro, porque tengo aquí un libro fantástico, ¿sí? Que es Peños, Peña Terra Incógnita, en que hoy lo decía en un tuit, estamos en una situación de emergencia nacional. Esto de la amnistía no es más que un paso más. El siguiente será un referéndum de secesión de una manera o de otra, un referéndum consultivo para que no sea absolutamente contrario a la Constitución, una modificación del Estatuto de Cataluña que incorpore todas las reivindicaciones que ya han anunciado, es decir, reconocimiento jurídico de la nación catalana, legitimación a través de los derechos históricos y no de la Constitución, una administración propia que se entiende con administración del Estado por una relación bilateral, singular, distinta a la de todas las demás comunidades autónomas, justicia propia, hacienda propia, es decir, la soberanía española va a quedar reducida a tener una bandera probablemente en los cuarteles que queden, porque ahora yo creo que no están en la independencia total. Me decía un soberanista, ahora ya no se trata de sacar a Euskadi y Cataluña de España, sino sacar a España de Cataluña y de Euskadi, dejando allí todo reducido a un mero simbolismo para que sigan en la Unión Europea, pero sin soberanía efectiva de ningún tipo. Pues don José Manuel, hacemos una cosa, está usted invitado a venir aquí, le hacemos una entrevista largo y tendido. Sí, libro, yo creo, nos ha costado mucho trabajo a Fernando Iazo y a mí, que es mi coautor, él ha estado en el Banco de España, en la Comisión Ejecutiva, que eran cuatro personas, y es un grito de alarma a la ciudadanía, ¿eh? Empezamos hablando, usted sabe que si a una rana la metes en una olla de agua hirviendo salta y se salva, pero si la metes en una olla de agua fría y vas calentando poco a poco, no percibe que se está calentando el agua y muere. Y aquí hay una secuencia tremenda, es decir, los indultos no queridos, la disolución del concepto de sedición, el abaratamiento de la malversación, la amnistía, etcétera. Y ahora ya estamos en la fase final, que es esta autodeterminación de una manera o de otra, que es acabar con la nación española. Y como eso no se puede hacer en el marco constitucional, lo que hay que hacer es vaciar la Constitución de contenido, ocupar las instituciones y dejar la pura forma democrática, cuando en realidad entramos en una autocracia con un parlamento silenciado, una administración absolutamente dócil, una justicia controlada, etcétera. Eso es donde estamos. Por eso lo de la filtración de los datos me parece un síntoma de autocrático o dictatorial, como usted quiera, que no es compatible con la democracia liberal, con los derechos de los ciudadanos. Pues don José Manuel, un placer tenerle aquí. Y la próxima muchas semana, gracias. Voy a ver si descanso un poco, porque esta vida mía ya no es propia de mi edad. Pues nada, que tenga usted dulces sueños. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Señor Dalmau, estamos viendo que el Partido Popular sí ha tomado ya una acción muy contundente, yendo a la Oficina de Conflictos de Intereses. Se lo está tomando en serio, está viendo que esto no es un gobierno democrático, no es un gobierno normal, que no hay que ir con paños calientes. Y si hubiera justicia en España, pues lógicamente Pedro Sánchez sería inhabilitado, porque la secuencia, los hechos y la ley acompañan al Partido Popular. Sí, bueno, yo es que creo que hasta se queda corto el Partido Popular. En mi conocimiento jurídico, probablemente pequeño que pueda tener, evidentemente la ley de incompatibilidades del 2001, que por cierto proviene de 1984 con los sucesivos cambios que ha tenido esa ley, prohíbe taxativamente que no podrá compatibilizar cualquier puesto público y tal. Pero es que yo me voy mucho más allá, yo me voy al Código Penal y me voy al hecho de que prácticamente, si aquí se demostrara que de alguna u otra manera hubiera cualquier tipo de provecho directamente para el presidente, para su mujer, podríamos entrar en la tipificación penal del 419 al 427 del cohecho.
repito, del cohecho activo o pasivo, ya veríamos cómo, porque el activo sería propio y el pasivo sería en beneficio de. Con lo cual, entraríamos en una tipificación penal del Tribunal Supremo. ¿Qué delito estaría cometiendo presuntamente Begoña Gómez en todo esto? ¿Sería tráfico de influencias? Bueno, podríamos entrar en varios, porque cuando estamos hablando de cohecho, lógicamente estamos hablando de una tipificación de un delito máximo, pero lógicamente, como usted muy bien ha dicho al principio, extraordinariamente, el tráfico de influencia se daría, porque es en concurso, el cohecho normalmente se da en concurso con varios delitos, el tráfico de influencias podría ser uno de ellos, porque para que haya cohecho tiene que haber tráfico de influencias, enriquecimiento previo, enriquecimiento ilícito, seguramente tendríamos ilícitos penales en el sentido económicos, donde tendría que entrar la agencia tributaria y donde tenía que entrar, evidentemente, y entraríamos dentro de un catálogo penal que a partir de demostrar ese cohecho se abren una barbaridad de posibilidades porque, repito, el cohecho puede ser activo o pasivo y en virtud de que sea activo o pasivo podemos ver cuáles son los concursos de delitos que para que se cometa ese cohecho pudieran haber. Pero desde luego, la ley de incompatibilidad del 2001 lo prohíbe directamente, funcionario el funcionario no podrá compatibilizar ningún acto fuera de lo que representa su esfera de trabajo, en este caso. Y ni beneficiarse, repito, ni beneficiarse porque entonces entraríamos dentro del cohecho. ¿Y beneficiarse en virtud a qué? Pues a tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Tendríamos que ver qué tipificación penal y cuáles son las pruebas, repito, cuáles son las pruebas para poderlos imputar. Por eso digo que bueno, que la ley de incompatibilidad está muy bien, pero no deja de marcar un hecho administrativo realmente. Sin embargo, con el Código Penal en la mano, señora Begoña y señor Sánchez, posiblemente se pueda abrir un abanico de posibilidades con el cohecho encima de la mesa en el cual pudieran ser imputados ustedes. Lo que pasa es que si la Oficina de Intereses, de Conflicto de Intereses, resuelve que sí. Ahí voy yo. Que sí hay algo. Entonces ya hay una prueba para la justicia increíble. Pero yo directamente apuntaría fuerte. O sea, quiero decir, aquí y además al Partido Popular le ha pasado. Es que le ha pasado al Partido Popular. Parece mentira que no aprenda. Es que son muy blanditos también, ¿eh? Es que son muy blanditos. Es que os han imputado por cohecho también, por cosas que eran absurdas y ridículas. ¿Por qué no aprendéis ya de una vez? Y en vez de ir por la ley de incompatibilidad del 2001... imputáis ya, si tenéis pruebas, yo no las tengo en este momento, yo solamente estoy apuntando cuál podría ser la vía penal, pero a través de este cohecho activo o pasivo 419-426. Yo veo dos cosas totalmente compatibles. Es decir, la primera, son apartarte del cargo porque sí. Tú has incumplido la ley de incompatibilidades de altos cargos. Y la segunda es la pena que te pueda caer por eso, basada en el Código Penal. Yo veo dos cosas, y Sánchez de la primera no se debiera de librar, porque la ley lo dice... Taxativo. Taxativo, lo dice en el artículo 1 y en su artículo 11 dice los motivos. ¿Va a tener valor esa oficina? Pues ¿a cumplir la ley o se van a arrugar? Es que esa es otra. Es que entonces el juez, ¿qué estaría haciendo si no hace cumplir la ley? Estaría prevaricando. Eso está en una oficina ministerial. Pero bueno, pues entonces el funcionario estaría prevaricando. Con lo cual al funcionario le podría caer la del pulpo. Estamos hablando de todas formas también... Es que además los funcionarios tienen blindada su posición, tienen su lo que dice, lo que ellos hablan de que tengo mi plaza en propiedad. ¿Para qué tienen una plaza en propiedad? ¿Por qué están blindados? Precisamente para eso, para poder ser independientes, para que no llegue un gobierno y les amenace. No, mi plaza está en propiedad. ¿Para qué? Para servir a la ley y solo a la ley. Es que el cohecho que estoy hablando yo es para la administración pública. Claro. Para la administración pública. Es que entramos dentro de la tipificación penal de la administración pública, señor presidente, señora Begoña. Bueno, y señor es que está, es profeso, por eso hay un cohecho activo y un cohecho pasivo. Pero es que entonces aquí lo más importante es lo que decía aquí Luis hace un momentito, es decir, el funcionario de la Oficina de Incompatibilidades. Es el que tiene que tener clara la aplicación de la ley, porque claro, si no, se va a enfrentar a un delito de prevaricación y va a terminar él en los tribunales, si no hace una correcta aplicación de la ley. Pero yo quiero poner un ejemplo. Y solo hay que leer el español, ¿eh? Quiero poner un ejemplo que nos va a doler muchísimo porque lo hemos sufrido. El tema de la sedición, que era rebelión, el delito importante era la malversación. Sí, claro. Porque para que haya rebelión y para que haya sedición... previamente en concurso tiene que haber malversación. Luego entonces estábamos con una ley de amnistía y tuvieron que reformar la malversación en uso apropiatoria y en distracción de uso. Antes era la malversación directamente y era un delito de la función pública también.
pero el delito importante era la malversación, pero como esta gente son unos inútiles, iban a otorgar la amnistía sin haber reformado la malversación. Tuvieron que reformar la malversación para entrar directamente en la amnistía. Y aquí nos encontramos en algo muy parecido. No, pero ahí difiere, porque el tema de la malversación lo aprueba el Consejo de Ministros, porque lo que hace es modificar determinados artículos del Código Penal, pero aquí es el funcionario o el director general de la Oficina de Incompatibilidades el que tiene que tomar una decisión, no tiene que tomar una decisión, sino aplicar la ley en base a las pruebas que se presenten. Tiene que resolver. Tiene que resolver el expediente que se le ha presentado el que tiene encima de la mesa. Y ya sea el presidente del gobierno, porque claro, a ver si aquí resulta que va a haber justicia para su majestad el rey Juan Carlos I o para su yerno Ignacio Urdangarín y no va a haber justicia para Sánchez y para su señora, cuando ahora se está empezando a demostrar que esta señora ha tenido ayudas o bonus o financiación de sus programas por una empresa privada que posteriormente ha obtenido un rescate multimillonario que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y del cual... De difícil justificación. Sí, bueno, pero no entremos ahí. No vamos a entrar ahí. Es relevante. En un Consejo de Ministros donde su marido estaba ahí es donde iba a entrar. No entremos si lo necesitaba o no, sino... El dinero no molesta a nadie. En el Consejo de Ministros... Pero que había ido a varias ventanillas y no se lo habían dado. Eso es. En el Consejo de Ministros en el cual estaba su marido, a la postre, presidente del Gobierno, que está sujeto a una serie de leyes. Hasta donde yo sé, aún no es Maduro. Si se puede dictaminar a través de la ley de incompatibilidades o la de las pruebas existentes que Begoña Gómez ha sido beneficiada o su marido ha sido beneficiado, habría que imputarles por cohecho. A eso aparte. Entrando de inicio. Pues vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar con esta noticia que dice: Aldama contactó de Begoña Gómez, recurrió al ministro en 2022 cuando Hacienda le investigó. Ya me cansé, hoy otra. Dice, la trama del Partido Socialista Obrero Español contó con chivatazos en plena investigación para eludir el seguimiento de la justicia en el caso de comisiones y contratos ilegales en pleno COVID. Pero no parece que fuese el único favor prestado por miembros del Partido Socialista Obrero Español o del gobierno a miembros de la trama, y en especial a Víctor de Aldama, contacto de la mujer del presidente del gobierno en sus relaciones con Globalia. Aldama fue cazado por la OCU en una conversación de WhatsApp en la que aseguró: voy ahora a ver al ministro porque ya me cansé, hoy otra. Y la frase surgió justo cuando la agencia tributaria le hizo un requerimiento de información por sus actividades con las empresas de la trama. Atención, amigos, que es que está saliendo información por todos lados. Esto es parte del sumario, señor Losada. Aldama iba a hablar con el ministro para que le solucione el problema, porque la agencia tributaria estaba trabajando. Y entonces le dice: hombre, esto ya es demasiado, eso de que la agencia tributaria trabaje, eso no puede ser. Entonces voy a llamar al ministro para que me solucione el problema. Pero la ministra de Hacienda, sí actuó. Exacto. La ministra de Hacienda sí actuó. Exacto, pero lo peor de todo es que llama al ministro para que le solucione el problema y se lo soluciona. O sea que el ministro descuelga el teléfono y el expediente se archiva. Como presuntamente también ha ocurrido que la ministra descuelga el teléfono y el expediente se publica. Claro, es que lo malo ya no es que el propio Ábalos intermedie, sino la vicepresidenta y ministra de Hacienda, que es la que actúa y ejecuta. Claro. Que eso es lo realmente grave. Y ahora hoy dice: no, yo no he hecho nada, como si estuviera en el cole. He visto unas imágenes que ha puesto el programa antes, sí, que he contrapuesto la declaración del otro día con la declaración de hoy. Es tremendo. Tremendo lo de la señora Montero. Sí, pero no solamente acusa, sino que acusa antes de que lo publique nadie. Además, o sea que también tiene su contingencia. Es muy curioso que dice que ella sabe el camino y sabe el camino que tenía que tomar Ábalos, pero ella no lo tomó nunca. No lo tomó en el caso de los ERES, que fue la gran responsable. Exacto. Y tampoco lo tomó en el caso de Isofotón, que se fumaron 80 millones de euros. Entonces, claro, si esta señora sabe el camino y no sale... Pero es que aquí hay un problema muy gordo, porque esta señora que ladra no habla, ladra directamente, y además yo muchas veces cuando ladra no la entiendo. Pero es que el problema es que cualquier procedimiento, porque aquí puede haber una regularización fiscal, lo hizo Monedero con 400 y pico mil, lo hizo su majestad el rey también, puede haber un pacto fiscal para pagar esa deuda. Sí, claro. Pero es que el problema está que en esto sí nos damos cuenta, los que tenemos conocimiento de la ley, sobre todo en qué fase está ese procedimiento, porque el procedimiento tiene tres fases, el procedimiento inspector, el procedimiento sancionador, y luego tienes un procedimiento penal si se da las causas necesarias. Pero es que aquí se ha filtrado esta información en el procedimiento inspector,
porque no ha habido procedimiento penal y ha habido un expediente sancionador cuando esta señorita Montero dice, referente al tema de Ayuso, de su compañero de Ayuso, dice que en este momento la agencia tributaria tiene abierto. ¿Cómo puede saberlo ella en el sentido en qué proceso luego está? Luego hablaremos de ese tema. Con lo cual, la vulneración de los datos es tremenda. Bueno, luego hablaremos largo y tendido de ese tema, amigos, porque atención a esta noticia que dice que la Guardia Civil investiga las reuniones de Ábalos con el testaferro de Maduro que está en la diana del FBI. Señor Trejo, ¿qué relaciones tiene Ábalos con el testaferro de Maduro? Claro, el testaferro de Maduro, que seguramente está dentro de la trama internacional de las mascarillas, donde presuntamente también está el señor Zapatero. Y ojo, hay una cosa muy importante. Dicen que las maletas de Delcy Rodríguez ya se sabe más o menos presuntamente lo que tenían, porque coincidió que llegaran las maletas y que llegara un apunte con el mismo dinero que le debía Venezuela a Globalia. Hay un apunte exacto de 175 millones de euros o 200 millones de dólares. O sea, blanco y en botella, ¿no? Esto, es que esto no empieza con las mascarillas, es que esto viene desde mucho antes, ¿no? Yo creo que esto viene desde el advenimiento del César al Palacio de la Moncloa, ¿no? Digo César, con todo mi respeto para César, yo que provengo de Mérito Augusta, pues como para hacer una comparación del individuo con mis antepasados, ¿no? De Mérito Augusta, ¿no? Esto viene de lejos. Yo no creo que sea la propia Guardia Civil la que estaba investigando estas conversaciones de Ábalos con el venezolano, sino es el propio FBI, y es el FBI el que lo ha puesto en conocimiento del CNI y a través de y entonces es cuando la Guardia Civil se ha puesto manos a la obra. Porque si recordamos toda la información que ha aparecido durante estos días, hemos visto como el propio Coldo se ha reunido hace 30 o 40 días con el mando número 2 de la Guardia Civil. Con el mando número 2 de la Guardia Civil tenían en nómina al Guardia Civil que estaba en la embajada de Venezuela, que le estaban mordida de Caracas. Entonces, claro, y luego había una empresa o un laboratorio dental que los accionistas eran venezolanos, estaban en Costa Rica, por cierto. En República Dominicana, que por cierto, Sánchez, creo que son 33, 34 vuelos de los que no tienes que dar explicaciones, porque 6 lo reconoce, ¿no? Que también era venezolano y que de ahí también venían mordidas todos los meses, es decir, o que iban a por ellas. Igual se subían en el Falcon los 8 y 10 y iban a buscarlas. En fajos. Funcionaban en fajos. Porque dicen, yo he leído informaciones que decían que Coldo recibía hasta 10.000 euros procedentes de República Dominicana mensualmente. Aparte de los 372.000 euros que le pagaba anualmente Ábalos, el Ministerio de Transporte, o sea, los españoles. 370.000 euros, más la pensión de invalidez o de minusvalía que tenía, entre otras cosas. Pues ahora que saca usted el tema, vamos a escuchar la palabra del señor Ayuso al señor Lobato, que le anima a Lobato a ir a la República Dominicana en el Falcon. Dice que tiene una flor muy bonita, la begoña. Escúchenla. Han tenido la oportunidad, si usted tenía la oportunidad de viajar a la República Dominicana en el Falcon del presidente, a la que tanto va con el Falcon. Y si no lo ha hecho, yo le recomiendo que se lo pida. Es un país muy bonito y además últimamente tiene una flor favorita, la begonia. Mire, señor Lobato, no sé si estaba usted también en el aeropuerto para... Pues ahí tenemos la señora Ayuso muy fina en ese comentario. Porque además habla la siguiente noticia, que los vuelos a República Dominicana, señalados por Ayuso, dice que el gobierno solo admite 6 de los 40 y oculta datos claves. A ver si nos ponen la noticia ahí en pantalla. Señor Losada, 40 vuelos a República Dominicana, solo 6 que han directamente reconocido. ¿Por qué los 34 restantes
no se sabe, no se contesta? Es una buena pregunta. ¿Y por qué Transparencia pregunta y el gobierno no responde? Eso es de República Bananera total. Y yo creo que los españoles tenemos derecho a saber. En primer lugar, porque el vuelo lo hemos pagado. Y en segundo lugar, porque si el presidente necesita ir a República Dominicana, me parece muy bien, pero que lo explique. Va a promover inversiones en infraestructuras, va a promover el diálogo cultural. Y es necesario hacer 40 viajes en avión oficial para hacer todo eso. Yo creo que los españoles tenemos derecho a conocer qué es lo que ha pasado, en qué se ha gastado el dinero y para qué ha sido ese viaje. Y sobre todo, ¿por qué se esconden 34 viajes? Y luego, cuando empiezan a aparecer informaciones de que hay venezolanos, el famoso venezolano este que tiene el laboratorio en Dominicana, que funciona en fajos, y cuando resulta que Delcy viene aquí con 40 maletas y que además no solamente son 40, sino que hace un año hubo 79, hombre, ya hay demasiadas evidencias, ¿no? Y cuando sabemos además que la trama funcionaba con billetes de 500, los famosos Bin Laden, que casi ningún español los ha visto, pero que estos señores los manejaban con cierta frecuencia y tal, pues la sospecha está encima de la mesa. Y como la sospecha está encima de la mesa, se pregunta. Y cuando no se responde, entonces hay mucha más sorpresa, sospecha, obviamente. Además, aquí a mí lo que me llama la atención, y esto es terrorífico además, porque es que es terrorífico, alguno de los políticos del PSOE ha apelado a la ley de secretos del Estado, que la ley de secretos del Estado es precisamente una de las cuestiones más terroríficas que hemos tenido, porque ha sido contra la lucha contra ETA, la persecución del narcotráfico. Pero claro, cuando estás hablando del saqueo sistemático de España, es que aluden a la ley de secreto de Estado cuando ha habido gente que se ha dejado la vida precisamente por defender nuestros derechos y libertades fundamentales, al amparo, bajo esa ley. Y hablo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Luego, esta gente, cuando apela a la ley de secretos de Estado, como lo ha hecho alguno de los políticos del PSOE, y lo ha hecho abiertamente, lo que son unos traidores al pueblo español y unos traidores a España. Porque, entre otras cosas, aparte de robarnos, estáis mintiendo. Y aparte de robarnos y estar mintiéndonos, lo que estáis es encima cometiendo varios delitos. Porque o aquí se aclara todo o aquí va a pasar algo gordo. Pues vamos a continuar con la señora Ayuso, porque ha hecho el siguiente comentario. Dice: Ayuso cree que todo el PSOE se sienta sobre la corrupción. Escúchala. Ustedes van a aprobar la ley más corrupta de la democracia, la ley que amnistía a delincuentes y a presuntos terroristas. Y el gobierno, entiendo, el presidente que pide mi dimisión, y se lo pide a usted también para intentar tapar ese escándalo. Como no hace, por ejemplo, lo mismo pidiendo que dimita ni el señor Torres ni la señora Armengol, intentando taparme conmigo, intentando pedir una dimisión cuando usted lo que tendría que hacer es dejar de tapar ese escándalo. Mientras dejan en el mismo sitio al señor Illa, cada vez más sospechoso de haber repartido millones de euros sin justificación, pidiendo mi dimisión, va a pedir usted explicaciones al señor Illa. Mire, Pedro Sánchez, usted y toda la bancada socialista están sentados en la corrupción política y económica, y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan. Buscan desestabilizarme desde mi destrucción personal cuando es Pedro Sánchez el que está destruido. Y de usted no digo nada, porque con usted ya no cuentan. Muchas gracias. Silencio, señorías. Pues ahí tenemos a la señora Ayuso, señor Lozada. Muy fina en esas respuestas, porque claro, al final es que cómo hay que hablarles a esta gente. Esta gente, lo que no puede presentarse el presidente del gobierno en el Congreso de Diputados pidiendo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando tiene todo el gobierno en tierras directamente manchado de corrupción, salpicada de corrupción. La mujer de Pedro Sánchez, estamos hablando de una trama internacional, que tienen tratos con una narcodictadura cuyo embajador de esa narcodictadura es el señor Zapatero, que es el que mece la cuna del señor Sánchez. Lógicamente esto ya no es un gobierno, es una organización criminal. Sí, la verdad es que no tienen pudor. Entonces, claro, hace falta alguien como Ayuso que se lo diga a la cara. Oiga, ya está bien, que usted está tratando de tapar el sol con el dedo, pero eso es absolutamente imposible. Tiene un caso de corrupción absolutamente espectacular que afecta a quien fue su presidente en Baleares, al señor Armengol, al que fue el presidente en Canarias, a su propia esposa, a la primera dama, a la señora Begoña, y por supuesto a Illa, que entonces era ministro de Sanidad y presuntamente será el candidato socialista a las elecciones catalanas. Entonces, oiga, y entonces pone el ventilador con el
novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que presuntamente ha defraudado a Hacienda hace 2 años cuando no era novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un ventilador bastante malo. Entonces, y usted tiene, como decía el propio presidente, tápese, hombre, quien tiene que taparse es el propio presidente, que tiene esos 40 viajes a Dominicana a los que no ha dado explicaciones, que están esas 40 maletas más las 79 del Seagate y del Seagate 2.0, que también se siguen sin dar explicaciones, que Transparencia no para de hacer preguntas y que no hay respuestas. Y todo con la excusa de que son secretos de Estado. Oiga, deje de insultar a la ciudadanía, que los ciudadanos nos cuesta mucho pagar impuestos y que queremos saber dónde ha ido nuestro dinero, así de sencillo. ¿Y por qué se han realizado determinados viajes? ¿Que son por el interés general? Estupendo. ¿Que a lo mejor habríamos pensado que era mejor hacerlo de otra manera? Lo decidiremos en las elecciones. ¿Pero qué ha metido una mano en la caja? Al banquillo. Pues amigos, vamos a adelantarle, porque tenemos la prueba. Ya lo hemos puesto al principio, pero como el señor Trejo se ha empeñado, lo voy a sacar de nuevo. Tenemos la prueba de que la señora Montero presuntamente filtró los datos, el expediente del novio de Ayuso a la prensa. De hecho, ella adelanta que la noticia ha salido de la prensa mucho antes de que se publique. O es adivina o directamente fue ella la que pasó esos datos. Vamos a escucharlo porque con esta prueba se puede ir al juzgado y directamente imputarla por haber cometido ese delito. Escúchenlo. Bueno, yo diría en primer lugar que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Con lo que dijo, yo no he dicho nada. O sea, ha sido... que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. Es decir, que usted no ha dado ninguna información sobre... No, absolutamente ni... Eso es una publicación de los medios de publicación. Esas son las palabras, yo no he dicho nada. Señor Trejo, quiero leerle la siguiente noticia, porque esto es muy grave. Dice que María Jesús Montero, está acorralada, podría cometer un delito de 4 años de cárcel, nada más y nada menos. Y esto, este vídeo es una prueba definitiva. Porque ella, ¿cómo puede saber que se va a publicar algo si, lógicamente, no lo ha filtrado? Pero yo creo que todavía es mucho más grave que esto, ¿no? Porque se supone que ella tiene acceso a ese expediente. Pero no sé si recordáis unas declaraciones de cuando saltó el tema de Ábalos y cuando negoció con el PSOE pasarse al grupo mixto, que dijo, joder, a mí me acusan que tengo un apartamentito, pero ¿y otros que se compran pisos en Chamberí por 1 millón de euros? ¿Que a qué se refería realmente el exministro Ábalos? ¿Se refería a que ya estaba empezando a montarse el expediente y el ventilador sobre el novio de la señora Díaz Ayuso? Pero claro, es muy grave. Y respondiendo concretamente a lo que usted me decía, es que Hacienda tiene la obligación de investigar quién ha filtrado esa documentación. Pues están los inspectores, están molestos. Y los inspectores, estamos cansados de escuchar en estos últimos días entrevistas en todos los medios de comunicación que están hipermolestos. Incluso algunos de ellos llegan a decir que es el peor caso que se ha dado en la historia de Hacienda recientemente. Pues lo que dice el señor Trejo tiene razón y esta noticia lo apoya. Dice, la agencia tributaria obligada a investigar a Montero por la filtración de los datos de la pareja de Ayuso. Señor Dalmau, está obligada. Hombre, claro que está obligada. Yo antes estaba hablando que el todo expediente lleva pues su expediente inspector, sancionador, y al final pues, si acaba en una causa penal, pues evidentemente se sustenta una causa penal. Pero es que evidentemente lo que no... Bueno, primero es que ha mentido. Esta persona que ladra y no habla, pues ha mentido. O sea, es que lo sabe ella. Yo no he dicho eso. Evidentemente ha sacado el vídeo muy bien. Pero es que, aparte, la agencia tributaria está obligado de oficio a entrar directamente a cómo está señora, señorita, o lo siguiente, o esta persona que ladra, podía tener conocimiento y encima revelarlo. Ojo, revelación de secretos también. Revelación de secretos. Ojo, que es que no solamente es la agencia tributaria la que tiene que entrar aquí, sino aquí hay una revelación de secretos oficiales.
referente al tema de compañero de Ayuso. Y no puede airearlos de esta manera. Y la Agencia de Protección de Datos no va a hacer nada. Pero yo quiero ir un poco más allá. Primero, no tiene por qué acceder a ese expediente. Ese expediente está en manos del inspector. Exacto. Y por lo tanto no tiene por qué elevarse. La ministra no tiene por qué tener acceso. Primero, tuvo acceso y segundo, lo publicó. Pero lo interesante, en mi opinión, es cómo lo cuenta. Porque ella es la artífice de la filtración, presuntamente, pero presume que ya se ha publicado. Y como presume que ya se ha publicado, se adelanta y comete el error. Espera, ahí el equipo de opinión sincronizada o de información sincronizada falló. Y ese error es el que le puede generar otra teoría. Yo tengo otra teoría, que es la que va a utilizar ella. Y es que María Jesús Montero está en el consejo de redacción del País, de Diario.es y demás. Y por eso lo adelantó. Es decir, hemos estado en la mesa de redacción y os adelantó lo que vamos a publicar en unas horas. Esa es su teoría, ¿no? Pues, amigo, vamos a continuar, porque, como muy bien se ha dicho aquí, dice: Montero pudo cometer revelación de secretos y una denuncia falsa en su filtración sobre la pareja de Ayuso. Esas declaraciones son 4 horas antes de que 20 minutos publicara esa información. Cuatro horas antes. Tenemos al otro lado de Sky a don Vizcaíno Fernández Casas. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Jesús, pero ha puesto usted mi nombre todo descolocado. Siempre lo hace. Disculpe, Fernando Vizcaíno. Fernando Vizcaíno. Casas resucitó a Franco, pero no sé si podemos resucitarle a él. Yo me quedé en SAS, porque Casas era mi padre. Estas son las cosas del directo, don Fernando. No, ya, pero sí, lo hace usted siempre, don Jesús. Sí, sí. Yo creo que lo hace con cariño. Es una manera... Lo hago con mucha dulzura con usted. No, es una manera espectacular de presentarle a uno, porque ya enseguida captamos la atención. ¿Ha podido cometer 2 delitos la señora Montero al filtrar estos datos? Un delito de revelación de secretos y, lógicamente, una denuncia falsa de su filtración. Yo la revelación de secretos sí, la denuncia falsa no, porque creo que son 2 cosas absolutamente distintas. Claro, es utilizando su facultad, y puede haber incluso una especie de prevaricación, porque utilizando su posición accede a una información que no debe de ser pública y la difunde. Entonces, eso es revelación de secretos. Claro, el problema es que va a haber que probar que ha sido ella la que ha difundido esta noticia, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza el juego ese de no, yo no he sido, han sido los medios de comunicación, ha sido el boletín oficial del País, perdón, el boletín del País, o sin boletín oficial, el diario. Entonces, ahí es donde empieza ese juego, pero evidentemente lo que es increíble es que un país, han hablado ustedes de bananeros, yo creo que esto va más allá de las repúblicas bananeras, que un país, el poder, utilice ese poder en contra de los ciudadanos para revelar sus secretos, para filtrar las actas de la Inspección de Trabajo, de esto de Hacienda, para filtrar las actas de los acuerdos que ha habido. Ahora ha salido una noticia de que también parece ser que el señor Sánchez ha echado atrás, el señor Sánchez, que Hacienda se ha echado atrás en el acuerdo con el compañero de la señora Ayuso. Esto es también, porque hay la noticia que habla que la Fiscalía retira el acuerdo al novio de Ayuso tras recibir órdenes de Sánchez. Ahí tenemos la noticia. Bueno, lo de recibir órdenes de Sánchez supongo que es algo supuesto, más que probable. ¿De quién depende la Fiscalía? No, sabemos de quién depende la Fiscalía, vamos, eso hace mucho tiempo que lo sabemos, lo sabemos con la ley de amnistía y lo sabemos con muchas otras cosas. Sabemos de quién depende el Tribunal Constitucional, y eso es lo que digo que es terrible. O sea, este es un país absolutamente que produce una tristeza terrible, ¿no? Y contra la que habrá que reaccionar, porque esto es un uso absolutamente indebido de los poderes del Estado por el gobierno, sea el señor Sánchez, sea la señora Montero, sea quien sea.
Es decir, eso no puede ser, eso. Y encima tenemos a un poder judicial bastante disminuido, capi disminuido, con unos problemas terribles y que tampoco reacciona mucho, aparte del control del Tribunal Constitucional, con lo cual el panorama es, ya digo, absolutamente deprimente. En este caso, lógicamente, en el caso del que hemos hablado, que había un acuerdo con el abogado del novio de la señora Ayuso, está demostrado, porque estaban los WhatsApp o los correos electrónicos, si este acuerdo habían llegado a un acuerdo, la Fiscalía puede echarse para atrás dentro del procedimiento cuando son ellos los que ofrecen el acuerdo. Había que ver qué grado estaba. Sí, se puede echar atrás en el sentido de que el acuerdo entre la Fiscalía y la parte no tiene que ratificarse judicialmente. Y que, por lo tanto, hasta que no esté ratificado judicialmente, no existe acuerdo. Se puede producir, a lo mejor, un acuerdo que judicialmente o que por parte de Hacienda se entiende que no es posible y que no se ratifica. El echarse atrás sí que se puede. Lo que pasa es que, claro, no es normal, y lo que tampoco es normal es filtrar el acuerdo y los correos del abogado. Eso también es un delito. Señor Garzón, recordemos que se le imputó y se le condenó por haber permitido escuchas a reuniones de abogados con clientes. Que evidentemente eso es tremendo. Es decir, volvemos a lo mismo. Es decir, ¿en qué país estamos de que ya no es que retire el acuerdo la Fiscalía, sino que se filtra que había un acuerdo y se filtra cuál era el acuerdo y cuáles eran los correos de un abogado en nombre de su cliente con la Fiscalía? Pues vaya seguridad jurídica, vamos, cualquiera se fía ahora de presentar un escrito a la Fiscalía o de siquiera hablar con el fiscal para comentar el partido de ayer del Atleti. Es realmente insisto, yo es que estoy últimamente, estoy muy pesimista, yo estoy muy deprimido y no sé, tengo esperanzas en que ahora con esto de las elecciones catalanas y luego las vascas, que se le complique al señor Sánchez la historia tanto como para que aquí pase algo y vayamos a elecciones y esto cambie. Pero vamos, este señor también se cogió con su entonces amigo un cochecito y se recorrió España y volvió a ser secretario general del PSOE. O sea que este señor sale de cosas francamente complicadas. Pero por eso estoy deprimido, perdónenme. Bueno, no se deprima usted, don Fernando, porque seguramente que en breve habrá buenas noticias. Como siempre, don Fernando, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. Muchísimas gracias, don Jesús, y a todos los contertulios. Le veo ahí al señor Rosada, que hace bulls, que no le veía. Estupendo, joven e inteligente, como siempre. Pues, muy buenas noches. Buenas noches, cuídese mucho. Señor Dalmau, lógicamente aquí estamos hablando de que la Fiscalía ya tenía un acuerdo. Ese acuerdo, cuando se va a firmar, hay órdenes de arriba, lógicamente las órdenes de arriba tendría que ser del fiscal general del Estado o de la fiscal jefe de Madrid, todos órganos jerárquicos que dependen del ministerio. Está el señor ahora mismo, el señor, pero para el teléfono, señor, dejo, no me ponga ahora el canal de YouTube en directo. Pues eso, digo que esas tienen que ser órdenes directamente de este Moncloa a la que han dado para intentar hacer esta trama de la señora Ayuso. Bueno, esto huele muy mal, ¿no? Bueno, como todo lo del PSOE, es que huele todo fatal, ¿no? Pero este acuerdo de conformidad, lógicamente, que evidentemente la Fiscalía y evidentemente la Agencia Tributaria era un hecho. Es que se lo había propuesto directamente porque así media muchísimas de las cuestiones de la Agencia Tributaria. Te propone un acuerdo de conformidad, si ese acuerdo de conformidad tú lo aceptas, si no, pues se sigue, repito, el expediente sancionador y luego, si ese expediente sancionador se sustancia, pues iremos a un procedimiento penal previo al informe inspector que ha habido, ¿no? Pero, claro, evidentemente, aquí estamos jugando con los tiempos políticos. Es que, de hecho, se le propuso ese acuerdo de conformidad y, evidentemente,
la mano negra de este gobierno o de esta gente que nos gobierna en este momento, pues lo que interviene políticamente, como tantas veces, es que ese acuerdo no se lleve, no sea un acuerdo de conformidad, sino que se retire, para que esto tenga mayor auge. Y esto es así. Y estas cosas suceden porque es que la agencia tributaria, como la fiscalía, como el Tribunal Constitucional, como tantas cosas, están siendo manejados directamente por esta gente que está dando un golpe de estado permanente a todos los españoles. Y esto es otro ejemplo más. ¿Cómo se utiliza? Primero, por la señorita que ladra. Segundo, por el gobierno. Y tercero, con la fiscalía. Y cuarto, con la agencia tributaria, en contra de una persona que en este momento no tenemos por qué saber ni siquiera que hay un expediente inspector, ni siquiera que hay un expediente sancionador y ni siquiera si va a llegar un procedimiento penal. Porque es que media el secreto en todas estas cuestiones. ¿Por qué la señorita Montero, señora o señorita o lo siguiente, habla y dice lo que todo el mundo, que luego, claro, luego se tiene que deshacer diciendo yo no he dicho eso, claro, otra vez. Encima, revelación de secretos, luego mientes porque sabes que estás mintiendo y evidentemente ahora, por consiguiente, tenemos la mano negra del gobierno indicándole a la fiscalía que ese acuerdo de conformidad no se lleve a efecto para hundir a la Ayuso, ¿no? Y esta es la verdadera historia del PSOE en este momento. En esto nos estamos encontrando. ¿Cómo se utiliza, se maneja y de alguna manera torticeramente contra los españoles la ley y las instituciones por parte de un gobierno golpista que lo único que busca es destruir la nación española? Sí, además es bastante curioso, ¿no? Porque llevamos toda la noche hablando y al final todo se resume a la Fiscalía General del Estado, que depende del presidente del gobierno, Y al Ministerio de Hacienda. Es decir, Coldo termina en Hacienda para evitar que salgan números abultados y que se pregunten. Y el tema de Díaz Ayuso para intentar esconder lo de Coldo también empieza en Hacienda. Y claro, es que es muy grave que cuando tú ya tienes iniciado unos trámites para llegar a un acuerdo, llegue alguien y te doble la mano. O sea, te lleve la contraria. Entonces estamos hablando que si Sánchez, por un lado, vota, o sea, lo que estamos poniendo encima de la mesa esta noche, vota en favor de una empresa de la cual se beneficia presuntamente su mujer, lo cual debería de estar inhabilitado. Se le deberían aplicar el Código Penal en los supuestos que antes comentaba Dalmau, y eso le llevaría a un cohecho. Y aquí ahora, si es el mismo Sánchez a través de la Fiscalía, presuntamente el que ordena que el acuerdo previsto se cierre, aquí ¿en qué estamos ahora? Este señor estaría todos los días en el banquillo durante años. Me están diciendo que posiblemente pueda que la noticia haya sido publicada antes de que la señora Montero hubiera hecho las declaraciones. Me están comentando por aquí. Nos vamos a ir un instante a publicidad, amigos, pero no se vayan. ¿Por qué? Porque el adelanto electoral en Cataluña deja a Sánchez sin presupuestos generales y le aboca a unas elecciones generales. ¿Va a haber elecciones generales después de las elecciones de 12 de mayo en Cataluña? Lo vamos a ver después de la publicidad. No se vayan, amigos, porque si no, nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo.
Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.